¿Qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores. Gente bonita aquí de la página Lucha Libre CL11. Aquí su servidor Israel Bala una vez más acompañándolos. ¿Y qué más? En esta ocasión tenemos una sana convivencia. Vamos a tener un domingo de lucha libre. En esta ocasión vamos trayendo, vaya, muy buenas luchas desde la Arena Verdugo Nazi. ¿Y qué más con esta proyección que tenemos de una proyección independiente? Vaya, en esta ocasión no me encuentro solo, nada parecido. Aquí me encuentro al lado derecho, al buen estimado Alberto Mora. Muy buenas tardes, estamos una vez más aquí por Lucha Libre CL11 con este gran cartel, ¿no? Este gran evento desde la Arena Verdugo Nazi, donde estamos viendo que son grandes enfrentamientos, ¿no? Desde la primera hasta la última lucha. Vamos a iniciar con esto. ¡Foto! Sí, vamos a empezar rápidamente. Ahí estamos, ahí el Alex Romano, como siempre, posando. Ahí llegando con un carisma especial. Ya sabes que por parte de este bando es el padrino. Yo concuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Alberto. Creo que más en esta ocasión no vamos a ir de lleno, luego hacia el evento final, el evento tan esperado por parte de Rayman. Ahora sí que primero vamos a darle importancia en todo esto hacia estas primeras luchas, ¿verdad? Vamos a darle esta importancia que debe, ¿no? Y aquí vemos que la peste negra viene ahora acompañados de un Tino Cortés, ¿no? Un brujo que anda por ahí ausente, pero hoy se presenta Tino Cortés para este gran evento. Ya vemos ahí al Chambelano también, el presentador oficial de este gran evento. Es correcto, ahí estamos viendo la entrada, ahí estamos teniendo una función de lucha. Y oye, hay que estar bastante agradecidos hacia esta persona, hacia la Invasión Indie, que nos dio la oportunidad de poder estar aquí, de grabar el lugar, de estar participando y sobre todo trayendo todo esto hacia esta página. ¿Y qué más? Ahorita vamos a entrar con mi compañero Jos, Jos Daniels. Muchísimas gracias, nada más estar aquí con ustedes y nada más y menos en esta empresa de Invasión Indie. Y viene nada más y menos estos luchadores que van a entrar con una gran entrada, que vienen recientemente, pues de un gran evento la semana pasada de Promociones Impacto. ¿Y qué más? Estos luchadores, hoy por hoy, los hermanos más recios de Jalisco, los Strong Bros, así como Delirio y Extreme Fly, que están rompiéndola todo en las redes sociales. Y así es como llegan, así estos luchadores. Parte de Delirio Extreme Fly, que han llegado a Promociones Impacto y se acercan grandes rivalidades. Y creo que han escuchado su música de empiezo. Y así es como están empezando este gran evento de la Arena Verdugo Nazi Invasión Indie. Así es, incluso hay que recordar muy importante que Delirio estuvo participando en Promociones de Impacto. La verdad me da mucho gusto que ver a uno de los luchadores que en un inicio vaya se empezó a dar a conocer en algunas arenas de aquí de Jalisco. Y que más ya le está dando bastante importancia y me da mucho gusto que un claro ejemplo que tanto esfuerzo, dedicación y constancia se puede lograr en cualquier parte, ¿verdad? Fíjate que ambos ya están, digamos, hermanos, tanto Delirio como Stemfly. Debutaron este domingo pasado ahí con Promociones Impacto y dieron una gran lucha, ¿no? Y de ahí se lanzaron para este gran evento que fue el domingo, ahí en la Verdugo Nazi. Así es de que se presentan hoy acompañados de un Rey Águila que también viene dándole con todo. Oye, nada más y menos, hay que recordar que en Promociones Impacto, Delirio tiene una rivalidad con Olimpo y todo lo que pasó en lo sucedido en la conferencia de prensa de ida de la Arena Jalisco, y creo que vienen muchas cosas muy importantes junto con Demencia también, y creo que se están calentando muy bien en el lado independiente de la lucha libre en Guadalajara, Jalisco. Y hoy vamos a ver a los hermanos más recios de Jalisco, donde se han convertido en uno de los luchadores más idolatrados de la lucha libre, con el saque de plumita nada más y menos, con la entrada que tienen. Parece que es tu canción favorita, mi Dios Daniel, no saquen la primita. Nomás la ponen y ahí te agarras bailando con los Strong Bros. ¿O no, mi estimado Israel? No, nada de Bueno, eso. no, a ver, pues qué onda. Pero miren, vámonos poniendo serios porque vamos a mandar saludos también para, ve nomás, para Sharp Boy. ¡Ah! Manches, no dejaste salado a Guillermo, pero venga, también nos está acompañando Quetzal Muñoz. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando y qué más. Vamos a continuar con esta. Ahí está, en esta ocasión nos va a apoyar el referee Hipócrita. Ahí, como siempre, dando las suyas. No sé en esta ocasión de qué le va a tocar el billete, ¿verdad? ¿O tú qué opinas? No, nada, sin menos. También nos acompaña, pues, parte del anunciador de los hermanos de la luz del mundo. Ay, perdón, nada más y menos. Creo que ahí lo estamos viendo. La presencia también del mismo Rufián, el mismo referee Rufián. Así vamos a empezar este gran evento de lucha libre. ¿Y qué más, no?
preparados y muy bien para esta lucha. Extreme Fly y Delirio para enfrentar a los contrarios, que es Ale Romano, el mismo Vago. Y creo que vamos a ver lucha sensacional. Tino Cortés también, los Strong Bros junto con Rey Águila, ¿eh? Águila, ojito, ojito con esto. Ahora sí que se va a poner bastante interesante en esto. Es una es un duelo bastante interesante, mi estimado Jos Daniels, porque te soy totalmente franco, creo que es la primera vez que veo esto por parte de la Peste Tapatía hacia estos dos luchadores, que principalmente Delirio es un luchador extremo. Sí, claro que sí, así es como iniciamos las primeras acciones. Inmediatamente lo somete hacia abajo el mismo Vago, inmediatamente brinca por encima del mismo Vago, y creo que la oponencia del mismo Extreme Fly es llevar a su rival hacia otro nivel de lucha libre, y creo que lo acaba de engañar. Ahí estamos viendo cómo lo impresiona, estamos viendo el Extreme Fly cómo, como que anda medio malito, ¿no? Anda medio malo, ahí estamos viendo cómo está caminando Renko, esperamos que no estropee en esto de la lucha, esperamos que no, y ahí están aplicando esas acciones, están tomando mano a mano, ahí estamos viendo cómo se están tronando sus dedos y se están poniendo como si fueran realmente dos rinocerontes frente a frente. No, y para inmediatamente, exactamente, Extreme Fly viene un poquito cojo por lo sucedido en la Arena Jalisco, pero viene de hacer doblete en doble lucha, pero así vemos inmediatamente que lo lleva Extreme Fly, inmediatamente sometiendo, lo derriba una vez más a este mismo Vago. Creo que la experiencia contra la juventud se está viendo pues en esta misma Arena Verdugo Nazi, y lo que se viene de chupete, y creo que viene a venir gran cartel de lucha libre, donde vemos que Rayman y también Aradia Bartok en contra de eso van a enfrentar, y también un Mosco X-Fly, parte de los perros del mal, que lo vivimos también en sus momentos en AAA. Es correcto, en esta ocasión estamos viendo de regreso a Aradia, me da mucho gusto, hace bastante tiempo, como si no me equivoco, no más de 6 meses, la pudimos ver en la arena GDL, y qué más poder contemplarla una vez más luchando en la arena Verdugo Nazi. Sí, como decía, a todos los aficionados que nos están viendo hoy, domingo de lucha libre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y nada sin manos, disfruten de la buena lucha libre que se ve en Guadalajara, en el lado independiente, y ayúdanos a compartir y darnos una reacción por parte de este video y de lo que estamos viendo a través de Lucha Libre 011. Si usted quiere ver más lucha libre, nada más y menos tiene que compartir un poco más de este contenido para que demos más de este contenido de lucha libre, ¿verdad, Alberto? Así es, que compartan, ¿no? Que le comenten ahí a ver a quién le van, que le den el like para que esto se prolongue más, ¿no? Y tengamos más vistas aquí en Celeconce. Más vistas, más de todo, Ahí estamos viendo cómo Streamfly tiene al mismo Vago, lo lleva de un lado al otro, lo tiene el esquinero, se lleva a cabo, y ahora sí que lo tiene, lo acaba de tener, pero nada, lo acaba de sacar el mismo ring. E incluso lo está impresionando y le está diciendo que no lo ha sacado del ring, tan solo le dio ese salto para poder estar en el mero esquinero, y lo está estrellando en el esquinero. ¡Wow! Se acaba de descontrolar fenomenalmente. Viene Extreme Fly volando entre los aires. Ahí lo lleva, y creo que el mismo Vago, ¿qué es lo que va a suceder? Vuelve a jugar con las mismas cuerdas, lo resortea entre las mismas cuerdas. Vuelve a insistir una vez más, lo lleva otra vez a la lona. Y creo que una vez más, patadas en cascada que lo acaba de llevar el mismo Extreme Fly. ¡Ay! ¡Se ha topado con el suelo! Cuidadito, cuidadito, mi gente, porque ahora sí que sus compañeros acaban de bajar del ring. Porque ahora sí que cualquier mal caída puedes hacer cualquier cosa, ¿eh? Y qué más, que nos está acompañando Charro Negro, muchísimas gracias. Y también a Enrique Impacto 2000, que nos está acompañando. Un saludo también para Juan Carlos, que nos acompaña desde Laredo, Texas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, se te quiere mucho que nos acompañes aquí. Claro que sí, vemos que Tino Cortés le queda la mano. No sabemos dónde estuvo esa mano del mismo Tino Cortés. Inmediatamente Rey Águila ha recibido un golpe del mismo Tino Cortés. Y creo que Tino Cortés, este luchador, le vuelve a llevar. ¡Ay! ¡Se ha llevado con todo! Lo han llevado por encima de las mismas, del mismo cuerpo. Inmediatamente ya vemos Delirio y el mismo Ale Romano, donde vemos enormemente la estatura. Dice Delirio, yo me llevo con otro, y creo que no se van a topar. Raquetazo que le da, toma y da, que le dice Delirio, dame otro, dame más, y le vuelve a dar una vez más. Y creo que se ha topado con pared el mismo Ale Romano. Por encima brinca, por encima de su oponente. Delirio, una vez más, resortea brincando por encima de las cuerdas. Ese hermosamente juego de cuerdas que lleva el mismo Delirio. Una vez más, creo que esto no tiene fin para Delirio, llevando con tijerazos al mismo Ale Romano. Así se veía con unas preciosas tijeras este Delirio, que a pesar del cuerpo que tiene y del peso, hace muy bien esos movimientos, ¿no? Vamos a ver cómo le va a esta Peste Tapatía que viene con todo, y creo que se metió en camisa de 11 varos porque los retó a una lucha extrema.
Sí, claro que sí, ahí viene el conteo, 1, 2 y 3, y así ha terminado, ni medio segundo ni nada, así es como termina la lucha, y el gran esquema que estamos viendo alrededor de las redes sociales, como Rey Águila que está terminando, y Extreme Fly también. Ahí estamos viendo cómo se está llevando la victoria, ve nomás cómo le acaban de levantar esos brazos de victoria, representando con todo. Y qué más también que nos está acompañando Extreme Fly Rodríguez, muchísimas gracias, al mismísimo Extreme Fly, ve nomás. El padrino de Dani, es correcto, ahí como lo comentó el Alberto, y ahora sí que vamos a ir con más lucha libre SLC. Sí, claro que sí, vamos a tener un poquito de entrevista de lo sucedido, algunas reacciones de los mismos luchadores, pero vamos inmediatamente con la siguiente caída de esta lucha, donde vemos que ya Rey Águila y el mismo Tino Cortés van portando el mismo color rosita, ¿no? Donde vemos que ya se van a enfrentar y van a ver cara a cara la juventud contra la experiencia, el mismo de Tino Cortés haciendo algunas broncas por parte del hipócrita. Es hipócrita que todo lado se mete, ¿no? En todo, con todo lado se mete y a todo lado lenta, pero aquí vemos, como tú ya mencionas, juventud contra experiencia, este Rey Águila que viene con sed de triunfo, con sed de hacer algo en la lucha libre, y nada más y nada menos que se mete con Tino Cortés, ¿no? Vamos a ver quién puede más, si la sabiduría o la experiencia. Sí, creo que sí, ahí viene derribando, creo que sí, vemos Tino Cortés brincando. ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo mi host Daniels? Ve nomás esas acciones, como se pasa de un lado al otro. Ese juego de cuerdas que lo impresiona de una manera, con esas patadas que lo acaba de sacar del mismo ring. Y también agradecer, ve nomás quién se está pasando por acá. El verdugo Nazi Junior, muchísimas gracias que nos está acompañando. Y nombre, agradecidos que por él. Si no fuera por él, no hubiéramos traído a nadie. También para Halcón Negro. Sí, creo que sí, un gran saludo, un abrazo desde la Ciudad de México al luchador Halcón Negro, que también lo tuvimos aquí, pues en Guadalajara, Jalisco. Pero vamos inmediatamente, Extreme Fly vuelve a sacar al mismo vago pues las cuerdas, y creo que no hay respuesta por el mismo vago. Creo que la misma afición se ha quedado incontenta de lo sucedido, y creo que los aficionados están más con Extreme Fly y el mismo vago. No sé qué le está sucediendo. Creo que la juventud se ha acabado, no sé qué ha sucedido. Vemos un Extreme Fly brincando como que no pasó nada, pero vago ha regresado a las mismas cuerdas y el mismo luchador Extreme Fly no sabe qué hacer, y creo que viene, lo resortea con tremendo golpe, lo lleva por encima, ahí lo hace encimarse por encima de todo. Así vemos cómo lo mete al rino, y ahí vemos cómo va con el juego de cuerdas, y cuidadito que ahí se resbala y se cae este que es el vago. Parece que ya está viejito, que ya no puede, pero aquí vemos en las acciones cómo lo torea, ¿no? Lo torea y le sigue dando con todo este que es el vago, que se mide ante Delirio Extremo. Oye, ya vemos que en Stream Fly, ¡oh, tremenda quebradora que le acaban de hacer el mismo vago! ¿Qué le está pasando al mismo Extreme Fly? Creo que hay respuesta por el mismo vago. Creo que ahora sí se va a tener miedo. La segunda quebradora que le acaba de hacer el mismo vago. La respuesta de Extreme Fly es inédita. Creo que ahora sí se ha activado muy bien el mismo vago. Creo que la habilidad y la agilidad por parte del vago es una gran respuesta, porque viene aventándose con ese lance y lo acaba de engañar, porque Extreme Fly se metió a los camerinos. Ahora sí que pues él no puede hacer más. Él se acaba de quitar. ¿Y qué más? Demostrando una vez más que la experiencia acaba de derrotar la juventud. Y bueno, sí, también la vejez. Ahora sí que todo por servir se acaba. Pero ¿qué más? Ahora sí que un claro ejemplo, mi estimado host Daniels, que la experiencia siempre derrota a la juventud. Pero ahora sí que estamos viendo las acciones por parte de Alex Romano. Vemos esas patadas voladoras que le acaba de dar en toda la espalda al mismísimo de Delirio. Y ahora sí que lo está preparando con todo. Le da un raquetazo para prepararlo, de llevarlo a esquina a esquina. Y ahora sí que lo tiene y le da con esa tacleada. Oye, se ha quedado muy mofiado el mismo Ale Romano, creo que no puede respirar, pero vemos que fue un engaño por parte de Ale Romano. Ahí lo lleva el mismo esquinero, le suelta un tremendo raquetazo, el mismo Adelillo lo viene a dar una vez más, no se ha percatado, no se ha culminado, lo detiene una vez más Ale Romano, tijerazo que lo lleva por encima de todo, y ahora sí, Romano está respondiendo a la actitud del mismo Delirio. Ahora sí, lo detiene, lo esquiva, sentonazo que lo da con ese quebradora. Esa ligera quebrada para llevárselo al control de tres rápidamente, y esto casi se empareja en las acciones. Oye, tremendo esquema que estamos viendo, así va a acabar, ¿eh? ¿Crees que quede así? Los rudos tienen que llevarse la lucha de la noche, mi estimado Joss. Inmediatamente vemos que han ganado pues esta segunda caída de esta lucha.
como debe de ser, el bando rudo, siempre siendo polémico, dando de qué hablar, porque la peste tapatía es lo de hoy. Y estos muchachitos, los hermanos fuertes de Jalisco, les falta para enfrentar a la peste tapatía. Sí, creo que sí, ya vemos que pues la peste tapatía pues tiene lucha de antaño, ¿no? La Arena Jalisco, muchísimas luchas que han dado, más que nada, y recordamos, ¿no? Creo que han sido luchadores que han perdido la cabellera. En varias ocasiones, no nomás en una, en varias ocasiones la han perdido en la Arena Roberto Paz, en la Arena Jalisco, pero la han perdido con grandes luchadores como lo es Roberto Paz, como lo es Shiro Dragon, con el niño Cherokee, o sea, su cabellera ha caído con grandes leyendas. Fenomenal los comentarios que dejamos de escuchar por parte de Alberto Enrique, y vemos ahí el estilo de palanca que estamos viendo, que le está reaccionando, y creo que ahí va a culminar la culminación de este movimiento. Tino Cortés acaba de equivocar, tremendo cachetadón que le acaban de dar, patadas que le dan al mismo delirio, en cascada que vuelven a sacar, y creo que ahora sí se ha quedado Rey Águila y Tino Cortés, que portan el color rosita, ¿eh? Se pusieron de acuerdo, ahora sí que compadre, ahora sí que vengo con todo. Y vemos esas acciones, ¡wow! Ve cómo se pega esas marometas. Ahora sí que, ni siquiera con eso lo acaba de sorprender. Y aguas con ese vuelo que se avienta desde la segunda cuerda. Cuidado, qué bueno que pudieron mover un poco más las sillas, ¿no, José? Porque anteriormente las sillas estaban un poco más cerca. Pero así que esto se está poniendo bastante, bastante interesante, Ahora sí que se acaba de comer ese golpe el hipócrita. Oye, ahora sí se ha acabado, esto va a terminar, la lucha, la tercera caída, sí está terminando, pero le está quitando la máscara a Extreme Fly, el mismo delirio que le han arrebatado la máscara, y creo que ahora sí, esto va a terminar, el mismo Rufián ha terminado la lucha, y no se da cuenta que le han arrebatado la máscara, pues estos intrometidos del mismo Alex Romano, al Vago, que le arrebató la máscara limpiamente a estos luchadores. Aquí uno le arrebató la máscara, solo se la quitaron. Tenían calor, no sé, solo se la quitaron. Nunca le arrebató la máscara. ¿Dónde viste? No, ¿Quién vio? Yo nunca he escuchado arrebatar la máscara limpiamente. Yo la verdad no entiendo eso. Pero venga, ahora sí que... ¡Oh! 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 Ahora sí que esas acciones que le da. Sí, creo que sí, ya vemos que inmediatamente vemos que el mismo Tino Cortés acaba de recibir golpes donde vemos que ahora sí, poniéndose la máscara, recibe golpes por parte de sus propios compañeros. ¿Y qué más? Vamos ahorita a unos cortes donde vamos a ver las reacciones por parte de los luchadores y lo sucedido en unos minutos más. Pero vamos a escuchar los anuncios de los mismos luchadores, de lo que van a comentar, si hay reto o no hay reto, después de lo sucedido en esta lucha, de lo que va a decir Delirio en el micrófono.
Muy buenas noches. Esta noche nos encontramos en la arena Bernardo Nash con Tino Cortés. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de bajar de esta gran lucha? Pues muy bien, fíjate que sí, sí, se agota uno, cansadito, pero aquí andamos al 100. Creo que te tocó un muchacho, un rey águila que viene con todo, pero le demostraste que tienes tu escuela, que ya tienes años en la lucha libre y que todavía tienes para rap. Fíjate que sí, me tocó un muchacho joven, muy, muy bueno, viene de una dinastía muy, muy nombrada aquí en todo Guadalajara, en todo Jalisco, yo pienso que en todo México, pero pues que entienda o que comprenda que pues Tino Cortés tiene mucho tiempo en esto y pues, también sabe a ello, ¿verdad? Oito, es lo que demostraste, que todavía puedes volar, puedes hacer movimientos, que muchos jóvenes es lo que hacen, ¿no? Y piensa que a lo mejor porque ya tienen algunos años ya no van a poder hacer lo mismo. No, fíjate que pues eso no es de que te guste y de que te encante pues la lucha libre, ¿verdad? Como te digo, se lo demostré ahí a este joven y a mis compañeros que sí se puede, ¿verdad? Los más extremos de Jalisco ahora les demostraron que están hechos. Nosotros hemos luchado con lo mejor de Jalisco, Rayman, Gallo, los Guanatos Bros, no nos hace nada, venimos de paseo con estos chamacos. Ustedes los han visto, no ocupo platicarles. Nosotros venimos de paseo, hombre. Ustedes saben la trayectoria que tenemos, el Vago. El Brujo no está ahorita, está trabajando fuera. Pero Tino es buen elemento y nos echó la mano hoy. Pero ustedes saben de la capacidad que tenemos nosotros como luchadores y saben que no trabajamos nosotros el estilo extremo. Pero por ellos le vamos a echar ganas. Vamos a echarle para eso. Eso es lo que les pidió, lucha extrema. A la gente lo que pida y al cliente. La clase tapatía, lo que quieran, lucha extrema aérea, ruda, lo que quieran. Bajo, a ras de lona, aérea. Estamos chicharrones, pues le echamos ganas. Oye, que estamos preparados. Una sopa de su propio chocolate, ¿no? Arrebatándole las máscaras. A huevo. Se trata de demostrar de lo que estamos hechos. ¿Quieren lucha extrema? Les vamos a lucha extrema. ¿Quieren a ras de lona? Les vamos a ras de lona, lo que ellos quieran. Ahora sacamos poquito del colmillo que tenemos. Y venos, mira. De paseo. Frescos. De paseo. ¿Habría alguna sorpresita para ellos próximamente, no sé, en la lucha en revancha? Lo que quieran. Haz de cuenta que no, como te digo, no manejamos el estilo extremo, pero a la gente lo que quiera. Lo que pasa es que esa lucha extrema es muy nueva para nosotros. Nosotros traemos 30 años atrás. Nosotros hemos luchado a ras de lona, lo que no te imaginas. Pero si quieren eso, pues nomás es de darse putazos con botes, con sillas. No nos pasa nada, cuando quieran. Si aquí quieren la verdugo, aquí la verdugo. Creo que la vieja escuela es la mejor, ¿no? ¿Por qué no? Si ellos quieren lucha extrema, ¿por qué no ustedes pedirles una lucha a ras de lona? Es lo mismo. Claro, lo que quieran. Vamos a echar la extrema enseguida, vamos y enseguida. Lo que nosotros queremos. Así de fácil. ¿Algún mensaje que les quieran dejar para próximamente? Que se preparen porque nosotros, ellos creen que con sus lámparas, sus botes, sus latas, lo que ellos suban, nos van a terminar. No, que se preparen. Nosotros fomos con todo. No nos asustan. Pues próximamente el primer que se dé esa lucha y aquí nos vemos en la arena de Arturo Nas. Hablado, aquí nos vemos. Vámonos, esto es lucha libre, sale con. Esta noche nos encontramos con Ares y qué más, ahora vemos que pues una lucha súper libre, ¿no? Que se iban a enfrentar frente a sus contrincantes, ¿no? Sí es, mira, no me tocó la semana pasada, pero venimos a darles en toda la torre, ¿no? Con mis compañeros, Sombra Infernal, Magisterio, creo que hacemos una buena tercia. Oye, vemos que se hace un gran caos sobre el ring, ¿no? Creo que se descontrola lo que estaba pasando sobre esta lucha, ¿no? Sí, mira, nosotros siempre venimos a dar el 100%, no importa quién sea, así nos den en la torre, venimos a dar todo siempre. Oye, hubo momentos por parte de Ares que ya no habíamos visto mucho en la lucha libre, lo regresa, pero ahora en la arena Verdugo Nasty, ¿no? Sí, mira, duré más de 2 años inactivo, de arena Olimpia, hoy me dan la oportunidad aquí en la arena Verdugo Nasty, y pues venimos con todo. Todo, ¿no? Lo que venga, sean rudos, sean técnicos, pues estamos para servirles. Oye, tu opinión, antes de la pandemia, ahora, después de la pandemia, ¿cómo te sientes ahora, pues ese aroma de lucha libre, que regresa a la lucha libre? Es bueno, creo que la gente ha respondido bien, después de estos año y medio, 2 años que llevamos así, y pues creo que eso nos impulsa a dar lo máximo cada que venimos a esta arena. Hoy te vimos por parte de la empresa Invasión Indie, ¿qué dices a los aficionados?
aficionados que pues, estuvieron aquí en la Arena Verdugo Nazi? ¿Perdón? ¿Qué le dices a los aficionados que estuvieron aquí en la Arena Verdugo Nazi, a los aficionados de Ares? Pues que vengan, que me apoyen, y los que no, pues también que vengan, ¿no? Que me apoyen, aquí estamos para servirle a quien quiera, mi pareja, Magisterio, Sombra Infernal, estamos para todos, ¿no? Muchísimas gracias, agradecemos tus palabras y pues bienvenido una vez más a la Arena Verdugo Nazi. No, gracias a ti por el espacio y pues chavos, vengan, los invitamos a Arena Verdugo Nazi, domingo a domingo, aquí estamos. Gracias. Lo mejor de los independientes. Esta noche nos encontramos con los Strong Bros, nada más y menos, pues vienen de hacer doble lucha, ¿no? Nada más y menos, pues ahora a la Arena Verdugo Nazi, de hace unos momentos que estuvieron allá en la Arena Jalisco, en Promociones Impacto, ¿no? El hambre nos hace hacer dobles funciones, porque pues no hay que comer, ¿verdad? Mira, gracias a Dios, nos fue muy bien. ¡Oh, ese niño, ya mandó que se cae bien feo! Gracias a Dios, mira, nos fue muy bien, aquí estamos en la Arena Jalisco, con toda la... Jalisco, Arena Verdugo Nazi, perdón. Arena Jalisco. Pero aquí andamos en la Verdugo Nazi con todas las ganas y pues creo que la gente se fue muy contenta también aquí. Oye, ¿qué sucede? ¿Andaban divorciados o qué sucede? Pues vemos que subes en otra lucha, Delirio en otra lucha, pero vemos que Roberto Figueroa dicen que te padrinó y también vimos que Delirio, la emoción de los mismos aficionados, ¿no? De la lucha libre allá en Promociones Impacto. Sí, fíjate que no nos habían dado la oportunidad Promociones Impacto de poder trabajar juntos. De hecho, yo estaba trabajando más solo en producciones, hoy pudo ir él, pero al final, ahorita antes de venirnos, les vamos a adelantar, pudimos juntarnos y ahí tenemos un reto pendiente con los hermanos Magda, Dar Pines y Demencia contra Dar Power Olimpo y ya, digamos, los Strong Bros. Estamos entrevistándonos, jefe. ¡Abusado! Digamos, para que estén muy atentos, en agosto, su mano, escuché. En agosto llegamos los Strong Bros. Lucha en jaula, en Arena Jalisco, producciones Impacto. Por las máscaras, señores. Así que pues, estén muy atentos de la madriza que les vamos a poner esos cuatro cabrones. Oye, una semana muy pesada para ustedes, me imagino, porque tuvieron también una lucha con Mosco X-Fly y también Indio Cherokee, que fue la Arena Roberto Paz también, que gran caos que se vio y que sangre que también se derramaron ustedes, ¿no? Oh, sí, no, pinche placer enfrentar a esos monstruos, porque pues, son unos monstruos, ¿no? Son muy recios, pegan muy duro y pues creo que al principio entra los nerviosismos, porque pues son gente que admiramos desde niños. Pero ya cuando te toca el primer madrazo te van los nervios y empiezas a dar. Pero pues gracias a Dios nos sentimos muy contentos de saber que estamos pudiendo topar a los grandes. Sí, y es lo que queríamos, es lo que creo que nos estaba dando la falta, poder luchar. Sí hemos luchado con gente de trayectoria, pero ese punto, esa lucha en llegar al toma y daca, al que sientan de verdad que nosotros le podemos responder igual. Indio Cherokee se fue sangrado, el Mosco se fue super adiós, se lo oscuro. Y pues nosotros también pagamos el precio de luchar con unos grandes que nos fuimos muy muy sangrados, pero la gente lo premió con dinero. Y eso es lo mejor para nosotros, que vean que podemos luchar con los de la primera, con los de la segunda y como lo repetimos, estrellas no somos, somos unos simples esclavos de cualquier promotora y de toda la gente, donde nos quieran ver, contra quien quieran que luchemos, ahí vamos a estar. Oye, los aficionados habían muy emocionados después de la lucha sanguinaria que vimos ayer, decían que querían revancha sobre esa lucha, ¿no? Sí, parece que la gente quiere revancha y pues yo creo que nosotros también nos estamos contentos de volvernos a dar una madre con ellos. Y esperemos que se pueda dar esa oportunidad, esa revancha. Y pues qué mejor, si será mejor quitar las cabelleras, ¿verdad? Oye, estaría súper bien, ¿no? Ver a los Storm Bros, ¿por qué no? Contra Lunatis, contra los macizos, ¿no? Estaría súper bien. Contra quien sea, hermano, contra quien sea, nosotros encantados. Pero vámonos enfocando paso a paso. Y creo que el paso que se doy aquí, gracias a la invasión indie, estamos aquí hoy en la Verdugo Nazi. Y ese paso de hoy es el Vago y el Romano. Son unos luchadores de mucha experiencia, de muchísimas, son duros, aunque ustedes vean que el señor Vago a veces pueda mermar sus movimientos, pero créeme que cuando te agarras una persona muy dura, el Romano tiene una escuela y también son ídolos de nosotros. Hoy nos quitaron la máscara y vamos en ese paso. Si hay que toparles, hay que darles a ellos, les vamos a dar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Oye, el reto de lucha extrema, decían que querían lucha extrema con ustedes, ¿no? Aquí en la Arena Verdugo Nazi, Invasión Indie. Nos sorprende y eso nos tiene contentos, porque varia gente ha tenido que querer toparle a lucha extrema. No recuerdan y esperemos que un día se pueda dar. Cuando se dio la rivalidad contra Gallo y Ráfaga, también quedó el reto en lucha extrema, algo que no es muy común en ellos. Igual en Aro Romano y el Vago, no es muy común en ellos, pero hoy se dio el reto por lucha extrema y esperemos que se hagan otros encantados de meternos en nuestro terreno. Oye, ¿cómo se sienten, pues, lo de pisar ese sueño, no? Creo que la Arena Jalisco, creo que muchos aficionados estuvieron ahí y estuvieron parte de una convivencia, ¿no? Que nos dimos cuenta que estuvieron ahí ustedes también con camisetas de los Strong Bros, de Delirio, Extreme Fly. ¿Cómo se sintieron estar, pues, con muchas personas ahí, fotografías y tomar en cuenta lo que estaban haciendo ahí? No, pues, bien felices, que nos dejen
me decían la semana que se estaba emocionado por luchar en la Jalisco. Y imagínate, desde los 5 años soñaba con pisar el ring en la Jalisco. Son 16 años más o menos esperando ese momento y créeme que yo lo disfruté al máximo. Estar vendiendo tus máscaras, tus camisas, que la gente te las compre, créeme que es algo muy muy bonito, porque cuando nosotros estábamos niños ahí, nosotros comprábamos máscaras. Entonces que la gente ahora venga, te las compra a ti, créeme que es algo muy especial y que se guarda aquí por mucho tiempo. Sí, encantados. Promociones Impacto tiene un toque que te da que la gente te arrope, así que échenle muchas ganas, nos vamos a ver pronto. Y el próximo paso es GHC, Guanatos Hard Crew, 31 de julio, viene el aniversario de Guanatos, ahí nos vamos a ver, Lucha Extrema y los Strong Bros presentes. Muchísimas gracias, hacemos sus palabras para Lucha Libre Celegonce. Muchas gracias a toda la banda Celegonce, los Strong Bros siempre en tanto. Gracias. Ve nomás, mi estimado Alberto, ahí pudimos contemplar las entrevistas. Muchísimas gracias al buen Jos Daniels, que pues como siempre nos ayudan las entrevistas. Ahí pudimos unas palabras por parte de Delirio, ahí tuvimos a La Peste Tapatía. ¿Y qué más? Ahora sí que, señoras y señores, vámonos a poner bastante serios, porque ahora sí viene lo mero mero, viene lo bueno. La lucha que hemos estado esperando desde hace bastante tiempo. Ahí estamos viendo al mismísimo Rayman. Vamos a ver a Búfalo Negro, a Aradia. Vamos a ver al Mosco, el mismísimo Mosco. Ve nomás cómo está ingresando ahí a la Arena Verdugo Nazi. Me da mucha felicidad ver a este tipo de luchadores que se dan la desdicha, la oportunidad de poder visitar estas arenas. Y qué más, también obviamente agradecer al mismísimo Verdugo Nazi que nos da la oportunidad de grabar y es de estar al pie del cañón. Y también recordarles a todo el público bonito que nos está viendo, compartir, dejar su reacción. Incluso si quieren dejar algún comentario, que alguna lucha que les gustaría ver, estamos bastante agradecidos y nos importa muchísimo. También un saludo para Jacqueline Rodríguez que nos está acompañando. Y pues ahora sí que vamos a pasar con esta función. Y ¿qué me puedes comentar, mi estimado Alberto? ¿Qué te puedo comentar de esta gran función? Que es la lucha superestrella, ¿no? Ahí vemos a todas estas estrellas, como es un mosco X-Fly que viene a darse con todo. Está posando para la cámara. Ahí para la cámara 1, para la cámara 2. Ahí vemos a Aradia Bartok, que se dieron con todo, ¿no? Se dieron con todo, como debe de ser una lucha superestrella. Pero aquí vemos esta rivalidad entre Aradia y Rayman, ¿no? Que aquí ahora sí que se andaban divorciando y al final terminaron casi juntos. Yo pienso que la lucha libre es lo que los juntó, ¿no? O sea, así como los empezó a dividir, los juntó. Ah, no sé qué era, mi gente, pero así que vamos a continuar con esto, con más lucha libre. Y ve nomás, ahí estamos viendo de regreso. ¡Córrele, Jos! ¡Córrele! ¡Ven, corre! Aquí está el vestido, el Jos Daniels. Ya estamos de regreso inmediatamente después de las reacciones que acabamos de ver de algunos luchadores de la lucha anterior. Pero ya vemos inmediatamente a Aradia Bartok, donde vemos a que se va a enfrentar pues al mismito Rayman, ¿no? Vamos a ver inmediatamente pues esta lucha que va a ser totalmente un caos y se va a descontrolar totalmente el ring de la Arena Verdugo Nazi. Lucha superestelar, donde vemos el anuncio inmediatamente de parte del chambelán inmediatamente. Y el que entra es el Búfalo Negro, el más cuernudo, el que le pusieron los cuernos. Ájalas, mi estimado Jos Daniels. No, ahora sí que pues, pobrecito de él, ¿no? Pobrecito de que le pusieron los cuernos. Ahí estamos viendo la gran presentación. Ahí estamos viendo cómo el mismo público como que no le está recibiendo bastante bien. Le están echando de habladas, no sé. ¿Qué hubo? ¿Lo están toreando? No, es Búfalo, ni que fuera toro. Algo así que lo comparaban con el hijo del perro aguayo, con el perro aguayo. Ellos tenían la carrilla, le decían que los cuernos, ¿no? Pero creo que también le están teniendo dos puntitos aquí a mi estimado Jos Daniels en la frente. Pero ahorita vámonos con la lucha, porque aquí ya llega y se presenta el Búfalo Negro a esta Arena Verdugo Nazi. Nada de eso. Inmediatamente vamos a la presentación de uno de los grandes, parte de la dinastía Linares, un luchador que se ha convertido a nada más y menos el mejor de los rudos, el campeón. Pensé que era Rayman, pero inmediatamente va entrando Golden Fly, nada más y menos. Black Golden, este luchador, pues que se ha convertido en uno de los luchadores, siendo parte en pareja de la lucha libre y siendo campeón en pareja de Promociones Victoria. Él es Golden Fly, nada más y menos.
Ahí estamos viendo cómo ingresa al cuadrilátero ahí presumiendo su campeonato. Y es bonito eso, mi estimado José Daniel, ¿no crees? Llegar como siempre. Y no solamente llegar a una arena así nomás por nomás, sino que al menos dar a entender hacia la misma gente que pues tú ya tienes una lona de recorrida y por tu buena lucha ahora sí que estás dando de todo. Ahí estamos viendo cómo llega una vez más el mismísimo Rayman. Ahí estamos viendo por parte de la dinastía Linares. Ahora sí que pues no sé tú, José Daniel, ¿crees que podríamos ver a un mini Rayito? No sé cómo lo podríamos llamar. Yo creo que todo es posible en la lucha libre, pero vemos ya está entrando parte de la dinastía Linares. Recordamos que viene de una gran dinastía, Rey de Jalisco Junior, Rey de Jalisco, nada más y menos de la dinastía Linares, el campeón de nueva generación de lucha libre junto con el mismo Gallo. Pero ya vemos que Búfalo Negro, Golden Fly, ya están reaccionando parte de la misma cámara, la fotografía nada más y menos aquí por parte de Lucha Libre CL11. Permíteme un puntito ahí corregirte. Ex campeón de NGLL, recordad que los perdieron ante un Joe Líder y Macabre hace unos días. ¿Cómo te quedó el ojo, Jos Daniels? Mira, así. No, o sea, si pudieran ver nuestras reacciones, imagínense un ojo bien cuadrado. Así, ¿cómo se quedó? Es más, ya no habló. Ya mejor se va a entregar a su primo. No, ¿cuál primo? ¿Qué pasó? Pero. Dime. ¿Qué va a suceder? Creo que, ¿cómo les toman en cuenta ustedes? Pues de nada más y menos ver a Radio Bartok del lado contrario, que es su pareja, del mismo Rayman, ver a dos parejas pues del lado contrario que se van a enfrentar, ¿no? A mí la verdad me parece algo bastante impresionante, mis amigos Daniels. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor me voy a meter en un tema un poquito personal, pero por parte de ellos, dejando al lado de que son pareja, vaya, están entrando en este estilo sentimental y enfrentándose, no sé, creo que, la verdad no sé, suena bastante interesante. Tengo este sabor de boca así como de intriga, pero ahora sí que está muy muy interesante cómo se va a prestar todo esto. Sí, creo que sí, aquí vemos al Mosco X-Fly inmediatamente, Búfalo Negro que se está metiendo con el anunciador que viene de los hermanos de la Luz del Mundo, y creo que ahora sí vamos a ver inmediatamente pues la gran lucha donde nos está esperando un gran cartel de lucha libre por parte de la empresa Invasión Indie de Lucha Libre, volumen número 2, y creo que van a venir muchísimos carteles muy importantes después de lo que se está preparando Invasión Indie y las luchas que van a venir a continuación. Oye, creo que al hermano le hizo falta su Biblia, ¿no? Para poder subir a dar la palabra del día. Es algún discípulo de Macabre y Blasmido, ¿qué onda con este chambelán? Pero aquí voy a las acciones rápidamente, como un Muscle Fly le dice, espérate, preséntame a mí, bien, igual que a ellos, cabrón. Oye, de veras, correctamente lo que estás comentando, creo que este muchacho, el anunciador, perfectamente anuncia a estos luchadores con un historial, ¿no? Un historial que ha marcado a estos luchadores y que han tenido un gran historial en la lucha libre. Y qué más, es importante, ¿no? Es importante la lucha libre. Y así vemos inmediatamente el anuncio también para el mismo luchador, nada más y menos que ahora mismo estamos viendo pues los anuncios de esta lucha. Él es Golden Fly. El mismísimo Golden Fly, una vez más lo estamos viendo aquí en la Arena Verdugo Nazi. Ahora sí que se va a prestar de bastante las situaciones. Ahí está viendo como que el chambelán le está diciendo la presentación y todo. No sé tú, José, pero ahora sí que, como diría Alberto, pónganle casa con esa presentación que le acaba de dar el chambelán. Así es, así como el Dani ya le puso casa a cada uno de ellos, ya le puso departamento ahí del Infonavit. Creo que no, y vamos inmediatamente porque yo soy imparcial en la lucha libre, donde vemos que ahora sí, vemos que está metiendo con el anunciador, vamos a esperar unos momentos las indicaciones por parte de esta lucha para ver más cosas y lo sucedido también que el anuncio del hipócrita de Memo Ochoa. El mismísimo Memo Ochoa, pero qué más, gente, ahorita recordarles que ayúdenos a compartir la página, dejar su reacción, incluso dejar algún comentario que les gustaría ver aquí en la página de Lucha Libre CL11, alguna arena que les gustara que visitáramos. Y ahora sí que por parte de los comentarios, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo a Hugo González que nos está acompañando aquí en esta transmisión de Lucha Libre, y también al mismísimo César Luna y a Alejandro Báez Domínguez. Agradecemos
saludos. ¿Y qué más después de estos saludos? Ahora sí que estamos arrancando rápidamente con estas acciones de esta función estelar de lucha libre. Y estamos viendo cómo Rayman se acaba de ir de filo hacia su hacia su contrincante, que es Aradia. Sí, creo que sí, inmediatamente el mismo Rayman está atacando al mismo Aradia, y creo que el rufián creo que se está tentando el corazón, de donde vemos que al mismo Aradia, el mismo Golden Fly recibiendo castigo. Tenemos diferentes ángulos de esta lucha, donde vemos que Rayman a su misma pareja creo que está recibiendo una tremenda tunda, al mismo Aradia Bartok, tremendo castigo que le está llevando ahí inmediatamente, y vemos con ese lazo también, el mismo Mosco es llevado hacia la misma lona. Así es, estos rudos iniciaron con todo, ¿no? Un Mosque Fly que lo está diezmando, este Golden Fly, a un Aradia que lo está diezmando, un Rayman, ¿no? Iniciaron con todo, parece que quieren acabar con ellos rápidamente en la primera caída. Sí, creo que sí, inmediatamente vemos una Aradia Bartón un poquito muy castigada, lastimada, en todo lo que se puede decir en la lucha libre. Ahora sí que está sufriendo la gota gorda, incluso esto está saliendo de control. Estamos viendo diferentes imágenes, en esta ocasión estamos viendo cómo Rayman le está dando una tremenda paliza a la mismísima Aradia, y hace unos momentos estábamos viendo, bueno, en ese momento estamos viendo cómo el mismísimo Búfalo le está dando con la silla en toda la cara a Faraón de Oro. Y no se contiene con esos raquetazos que lo lleva hasta la esquina del mismo de la arena. Y la gente totalmente aterrorizada acaban de quitarse. Porque ahora sí que no me gustaría que alguno de los luchadores, bueno, perdón, algunas personas del público puedan recibir algún golpe, pues, que quedara mal. Ahora sí que a este Fernando Oro le dieron con todo, le dieron de sillazo, le dieron hasta con la cubeta de los refrescos, con la cubeta de las cervezas. Le dieron con todo, este que es el Búfalo, le dio ahora sí que hasta por debajo de la lengua, lo agarró de su cliente, ¿no? Lo agarró de su acá para seguirlo diezmando y castigando. Esto fue un duelo directo. Totalmente directo, Alberto, concuerdo contigo. Ahora sí que estamos viendo cómo Aradia está siendo castigada por parte de estos tres luchadores, por parte de Búfalo, Golden Fly y de Rayman. Ahí estamos viendo el juego de cuerdas, la llevan de un lado al otro con esa triple patada que la acaban de dejar derrotada y la están se acaba de salir del mismo ring. Ahora sí que estamos viendo estas acciones por parte de este Rayman, que le está dando con todo, lo está preparando y Golden Fly lo recibe con esa patada en todo el pecho. También Rayman, cómo no, lo llevan de un lado al otro. Ahí está en el esquinero, Búfalo lo recibe con esa tremenda tacleada. Otra vez más este juego, uno tras otro tras otro, y ahora sí que todos están totalmente, bueno, por parte de el Mosco Fly, está totalmente derrotado. Oye, inmediatamente ya vemos que el equipo de parte de Aradia Bartó está un poquito muy castigado, lastimado, pero ya vemos que Faraón de Oro va a entrar, recibe un golpe de este luchador Búfalo Negro. Rayman es el que lo va a bautizar con raquetazo, se aprovecha el mismo Golden Fly, raquetazo que le suena el mismo Rayman al Búfalo Negro, y ahí está tendido por encima de la misma lona. Ahora, ¿quién es el que sigue? ¿Quién es el que va a enfrentar al mismo Rayman en esta lucha? Inmediatamente lo acaban de regresar al mismo Faraón de Oro, y creo que ahora sí el mismo Faraón de Oro va a recibir un raquetazo por parte del mismo Rayman. Aquí no es contemplación de nadie, aquí es castigo tras castigo hacia la misma lona. Así se dio ese tremendo lonazo, ¿no? En esa espalda, le dijeron que se doliera muchísimo, y aquí este Golden Fly que se lanza con esas estacas ahí en la sentadera, ¿no? Ahora sí que tenga para que se entretenga, y uno, dos, y solamente dos latidos. Y ahora sí, inmediatamente vemos que Aradia Bartó ha entrado inmediatamente con el coraje y el sentimiento que le trae, pues, en contra de este equipo. El Mosca X-Fly intenta hacer algo por el mismo Golden Fly, y vemos que Aradia Bartó está siendo castigado por el mismo Rayman, por encima de todo en la cabeza, tremendo golpe que le acaba de dar, y creo que está muy tremendamente lastimada y cansada. Dejando de lado cansada, ahora sí que le están dando golpe tras golpe tras golpe. La verdad, mis respetos hacia Aradia, que está resistiendo bastante. Ahora sí que el cuerpo es, a lo mejor puede estar lastimado, sin embargo el espíritu está en alto, porque ella tiene ganas y tiene fe de que va a ganar esta lucha. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí estamos viendo por parte de estos tres luchadores cómo aún así la sigue castigando. Rayman no le tiene ninguna piedad, incluso
se sube a las cuerdas, le aplasta toda la cara, y qué más. Yo la verdad a Rayman lo considero un luchador que al momento que se sube al ring deja al lado sus cuestiones familiares, amistades o sentimentales. Así es, totalmente profesional, arriba del ring y abajo, ¿no? Arriba del ring nos vamos a ver con todo y abajo somos esposos o somos amigos, pero aquí le está dando con todo a esta Aradia Bartok. Y ahí vemos cómo les levantan la mano en señal de la victoria. Se está llevando esa victoria. Ahí estamos viendo cómo, aún así, dejando de lado de la victoria que se acaban de llevar. Esto no está culminando porque ahí estamos viendo cómo Faraón de Oro y Búfalo están raquetazo tras raquetazo. Acaba de terminar con eso y lo lleva. ¡Uy, uy, uy! ¡Hasta las sillas, mi gente! Ahí estamos viendo cómo las sillas van a quedar totalmente achatadas, dobladas, destruidas. Y ahora sí que vamos a pasar con estas acciones de cambio de cámara. Estamos viendo al mismo Rayman dándole una tremenda paliza a Aradia. Y ahí estamos viendo cómo Golden Fly está llevando a Streamfly, a Moscow's Fly, y lo está llevando hacia arriba del ring. Así es, ahí lo llevan. Y si no, sigues tú de castigarte, papi. Así es de que vente para acá porque te toca, no te vas a escapar. Y vemos cómo le dan con todo a este Moscow X-Fly. Esto está que arde, esto está bien encendido, está bien prendido en esta arena Verdugo Nazi. Sí, claro que sí, inmediatamente vemos que el Faraón de Oro tratando de escapar un poquito del mismo Búfalo Negro, donde vemos que ahora sí, tremendo bote que le ha estrellado la cabeza, llevándose casi a los mismos aficionados de la lucha libre. Tremendo que el golpe que le acaba de dar. Y ahora sí, Búfalo Negro, raquetazo que le da, llevando entre los mismos pasillos de la misma arena. Vuelve a castigarlo inmediatamente. Ahora sí, no hay piedad por parte del Búfalo Negro. Y lo va a castigar una vez más. Y ahora sí va a terminar con el mismo Faraón de Oro. Y creo que Faraón de Oro vuelve a resistir, tratando de escapar del Búfalo Negro, este luchador que ha llegado a Guadalajara, Jalisco, para quedarse, Alberto Enrique. Así es, llegó, se plantó y aquí se quedó este Búfalo Negro, ¿no? Creo que por ahí aventó a un Moscow's Fly. Y ve cómo lo castiga en la esquina. Y la afición enojada con él, porque hasta con la cubeta del cervecero le dio. Sí, creo que sí, le dio con el cervecero. Y viene ese raquetazo que le da duramente. Creo que las luchas superestelares son muy recias. Y creo que me recuerdan a muchas luchas muy recias, donde vemos que Búfalo Negro, una vez más, vuelve a golpear al Faraón de Oro. No hay respuesta, no le está respondiendo al castigo del Búfalo Negro. No le responde ni le responderá, mi estimado Dios, ya que está muy cansado, muy diezmado. Vemos cómo lo sigue castigando y hasta casi casi con la mano cerrada, ¿no? Y acá vemos las acciones también arriba de Ren, cómo lo siguen castigando duramente a esto que es Aradia Bartok y a este que es el Moscow's Fly. Sí, inmediatamente creo que estamos viendo diferentes ángulos de parte de nuestros camarógrafos de Lucha Libre CL11, donde vemos que el Moscow X-Fly es llevado entre las mismas cuerdas, lo resortean entre las cuerdas, llevan al Moscow X-Fly, trata de invadir por encima de su oponente. Impresionante lo que acaba de hacer el Moscow X-Fly, llevándose a sus rivales, a estos luchadores. Y creo que viene una vez más, lo vuelve a estrellar, tremendo bofetón que le da al mismo Golden Fly. Se quedó solo. Así en un raquetazo, le da un cachetadón, creo, así que lo manda a dormir a este Moscow's Fly. Y ahí vemos cómo van las acciones, despierta a Ray Bartok y se va con esas tijeras. Ahí lo caza, ¿no? Sí, creo que sí, lo está cazando. Tremenda palanca que le está llevando a Ray Bartok. Estilo de pistola, y creo que ahora sí, esto va a terminar. Y tremendo golpe que le da a Ray Bartok. Así está, ahí vemos que ya se lo están llevando. Parece que esta caída se la han llevado el bando técnico. Así es, estamos viendo cómo acaban de levantar esos brazos. Ahí se está llevando toda la victoria. Y ahora sí que Aradia se encuentra bastante molesta, porque tras golpe que le acaba de dar, que le estaba dando Rayman, se acaba de dar su merecido. Y que estamos viendo desde otro ángulo, que le está mojando con la cerveza, está bañando al público, le están dando con todo. Señoras y señores, igual a todo el público, recuerden, mucho cuidado con estos luchadores, hay que tener la bebida, las palomitas, la botana, lejos de ellos, porque ahora sí que si no quieren ser bañados con su misma bebida, no se las acerquen. Oye, nada más y menos, la sana distancia, no, nada más y menos. Se abrió la gloria con la lluvia de tremenda cervezazo en la cabeza. Y creo que ahí el mismo Faraón de Oro ahora es el que está dominando en la relación, el que está dominando con tremendo raquetazo, dominando con todo. Y Rayman
se está haciendo percatando de lo sucedido. Tremenda batalla que le suena. La misma Arabia Bartok. Y ahí se lleva en los mismos rincones de la misma arena. Arena Verdugo Nazi, donde vemos que Faraón de Oro lo van a llevar estrellándose con todo. Y se ha llevado a los aficionados. Se ha enredado en los mismos alambres de lucha extrema de calidad. Se ve con alambre de púas, ¿no? Ahí se quedó agarrado, no se puede zafar, pero es las acciones siguen, ¿no? Ahí parece que lo va a agarrar a sillazos. Ahora sí que le están dando una sopa de su propio chocolate esta Arabia Bartok. Sí, lo que decía, hay que tener mucho cuidado con la misma Arabia Bartok, porque castigo que le da a los luchadores a Golden Fly, una vez más, lo vuelve a castigar esta luchadora que se ha convertido, pues, una de las luchadoras que ha enfrentado a muchos hombres, pues, en el lado independiente de la lucha libre, qué más en la lucha libre en Guadalajara, creo que el lado independiente de la lucha libre ha llegado muy bien, y qué más, ahora la revolución de la lucha libre ha llegado. Ha llegado con todo, mi estimado José Daniel, hay que dejar las cosas muy en claro, ha llegado con todo, y qué más, ahí estamos viendo las acciones que se está poniendo bastante interesante. ¿Qué está pasando aquí, Ahí están haciendo como sándwich, o no sé, qué es lo que está sucediendo, ahí estamos viendo diferentes, ay, le estaba dando beso, ¿qué? No sabía que Buffalo era así, ay, Rayman, no puede ser, mi gallo, no, ya no puedo continuar con esta vida, Alberto. ¿Qué pasó ahí? No pasó nada. Es de amigos. Así es como llega el Dani contigo en la noche a veces. Pues. Ah, caray, no, eso no es de amigos, eso no es de amigos. O bueno, aquí en México no es de amigos, a lo mejor en otros países, pues sí, ¿no? Pero aquí no. Pero ahora sí que vamos a continuar con esto, con más lucha libre, Cele Gonce. Vamos a continuar con toda la actitud. Y ahora sí que estamos viendo cómo están dialogando Moscow's Fly, Aradia, Rayman. Ahora sí que dejando de lado de esta lucha, ¿qué es lo que está pasando? ¿La está retando a raquetazos? No me la puedo creer. No me lo puedo creer, mi gente. Ahora sí que también nos está acompañando Jesús Piña. Muchísimas gracias que nos está viendo en esta transmisión de Lucha Libre Cele Gonce. No me la puedo creer. Creo que le está retando. ¡Ahí está! No, le acaba de aceptar el reto y le está dando por adelantado, le está dando raquetazo tras raquetazo, juego de cuerdas, ahí estamos viendo cómo se acaba de esquivar todo eso, una vez más, de un lado al otro, la tiene, lo lleva, y ahora sí, Rayman acaba de salir del mismo ring, y también que nos está acompañando, ¡ah, caray! Te dije que no me quemaras mi host. ¡Ah! ¡Eso es culpa de host! Ahora sí, está totalmente grabado en vivo, en directo. Esperemos no decir el nombre. Ah, no, sí, ya se dijo el nombre, ¿verdad? Jesús. Y no puede ser. ¡No, host Daniels! ¿Qué es lo que acabas de hacer? ¿Qué pues, mi Dani? O sea, los trapitos se lavan en casa, ¿no? No se descubran aquí. Estamos en Lucha Libre, Cele Gonce. No, nada de eso, inmediatamente son parte de las reacciones de las cámaras que llevamos por parte de Lucha Libre Cele Gonce, pero ya vemos que Golden Fly ha regresado al güelato, Rayman es sacado por encima de la tercera cuerda por parte de Arabia Bartok, pero vemos que Mosco X Fly va a enfrentar al mismo Golden Fly, inmediatamente viene el mismo Mosco, ha derribado con ese talento que tiene de ese luchador, parece que venía un trailer, inmediatamente viene Golden Fly, esquiva a su oponente inmediatamente, trata de volar inmediatamente ese luchador, la agilidad y la habilidad que carga es parte de Golden Fly, y este luchador impresionantemente, que la lucha libre es aérea, donde vemos que inmediatamente juega con las cuerdas de la lucha libre, impresionantemente la agilidad que lleva hacia la lona, y así es, impresiona a su oponente durante la lucha libre, y así es como pone el sello y la marca en la lona. Tremendo sello, que la acaba de poner, ahora sí que por parte de este luchador Golden Fly, y qué más, ahí estamos viendo las acciones por parte de Faraón de Oro y Búfalo Negro, ahí estamos viendo cómo el público está un poquito dividido, mi gente, vamos a dejar las cosas muy en claro, incluso quemados quedaron, ¡ah! Y ahora sí que cuidado, porque si llega a suceder algo, aquí Jos Daniels lo graba y no perdona y lo mete y lo sube y lo esparce, lo comparte, no solamente Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, de todo, lo sube a Hi-Fi, Tinger, no, esos ya no están. Tinder, el Tinder todavía está, el Jos Daniels lo usa mucho, el Tinder para sus amigos de la... Pero ahí vemos en las acciones, ahorita hay que dejar a Jos Daniels un ratito porque se fue al baño ahí con un invitado que vino especial. Y no sé qué está pasando, que ya se tardó. Sí, se está tardando bastante, Ahí estamos viendo cómo Faraón de Oro acaba de torear a Búfalo.
No le está haciendo a su nombre, obviamente. Búfalo es un animal totalmente diferente al toro, pero lo acaba de torear, que es algo que sí suele suceder. Pero ahí está, una vez más lo acaba de torear. Incluso Búfalo, ¿para qué le sigues el cotorreo? Ya sabes que te va a torear, no sigas con esto. Ahí estamos viendo cómo, escuchando mejor dicho, que el público está diciendo, por parte de Búfalo o Faraón, y ole, ¡ah! Ahora sí, no cayó en la misma trampa, está viendo que se va a repetir, y así es como se molesta Búfalo y le da un raquetazo, ese bailecito para impresionarlo. Y ahora sí que Faraón de Oro regresa con ese raquetazo en todo el pecho, lo acaba de doblegar, lo acaba de que ahora sí que Búfalo tenga un terror hacia Faraón, pero no, esto no es todo. Este Búfalo no se deja, raquetazo que le acaba de regresar, tremendo contraataque que le acaba de dar. Ahora sí que toma y daca, y lo acaba de esquivar, va hacia las piernas, lo acaba de derribar, juego de cuerdas, lo está llevando de un lado al otro. Ahí estamos viendo cómo se está llevando a estas marometas, le da, le quita, le toma, ahora sí, patada tras patada, ahí le está dando con todo, una vez más, el mismísimo bailecito del Búfalo. Y que estamos viendo que lo acaba de dejar todo impresionado, y ahora sí que lo va a culminar, lo está preparando para llevarlo ahí al esquinero, le da un raquetazo, lo prepara, le dice otro bailecito para amarrar, mi gente, vean nomás, lo lleva de un lado al otro, de esquina a esquina, ahí está, dándole con todo, y ahora sí que este Búfalo lo está impresionando con todo, con esos raquetazos, raquetazo tras raquetazo, y el mismísimo bailecito como siempre, dándole ese carisma que tiene el Búfalo, o sea, dejando de lado que el luchador tiene esa presencia como de intimidar, diciendo honor al nombre Búfalo. Claro que no, se avienta sus momentos. Ahí estamos viendo cómo Faraón de Oro se acaba de llevar esa plancha, lo acaba de sacar, toma vuelo y solamente lo amaga para así dejarlo abajo del ring. Oye, inmediatamente ya vemos que ahora se va a enfrentar contra Rayman Area Bartok. Los raquetazos que se venían a venir, y creo que ahora sí Rayman se está preparando con todo. Alberto Enrique. Así se prepara con todo y le dice quítatela. Parte de arriba, y se quita la parte de arriba de Rayman y dice, tírale mija, tírale, que aquí hay mucho para que le des. Así es, ahí estamos viendo, creo que fue un gravísimo error, déjame decirte, un gravísimo error que hará de retar a Rayman a los raquetazos, ¿no crees? Un poco de error, ¿por qué? Porque es mujer, no fuera mujer contra mujer, pues sí, pero ahorita hay que dejar que desquite su coraje, porque mira ahí como lo de arriba. Ahora sí que lo acabo de decir, lo dije, y ya quedó el aviso, y pues no me hicieron caso. Sí, creo que sí, inmediatamente vemos que Búfalo Negro se va a preparar para enfrentar al siguiente oponente. Viene Faraón de Oro, viene con tijerazo sacando a su oponente por encima de la primera cuerda. Se trata de derribar un poquito lastimado de su mismo pie, pero viene volando entre el mismo tope, llevándose al mismo Búfalo Negro. La reacción que viene ahora, Golden Fly, viene ahora con el Mosco Egg Fly. Este luchador Mosco Egg Fly va a tener que enfrentar, y también se lleva por encima al Golden Fly. Al Golden Fly se lo acaba de llevar ese mismísimo Mosco. Vemos Mosco todo emocionado, todo lleno de energía, con ese ánimo. Ahí está, con todo. ¡Ah, caray! Que se acaba de tropezar, se acaba de caer. Ahora sí que Mosco, por toda esa emoción, te acabas de caer. Y ahí estamos viendo las acciones por parte de Aradia. Ahí está. ¡Ah, nomás! ¿Cómo lo tiene? Y empieza el conteo y dice 1, 2 y nada. Hasta el número 2 llegamos. Ahora sí, como diría el buen Alberto, solamente a dos latidos, ahí está 1, 2 y dice nada, otra vez, una vez más, se acaba de terminar en el número 2. Ahí estamos viendo que el público ahora sí que está apoyando bastante a Aradia, estamos escuchando el público gritando el nombre, y ahora sí, una vez más, lo está sosteniendo, ¡ah! Lo está castigando, le está dando con todo. ¡Oh, Tino Cortés! Acaba de ingresar al mismo ring. José Daniel, ¿qué es lo que está pasando aquí? No sé lo que está sucediendo, creo que Tino Cortés está invadiendo a este lugar, y creo que ahora sí, esto va a acabar así, creo que es injusto lo que estamos viendo. Alberto Enrique le ha dado la victoria a Rayman. Así es, la victoria de Armando Rudo, este referee que es el hipócrita, el refrán de oro. Ya, pero aquí este Tino Cortés sigue golpeando a la dama, sigue golpeando a Lea Bartok, como poniendo su zapatería, ¿no? Y el Rayman nomás se queda viendo, no ha actuado, pero ahí se mete y le responde que ya estuvo, que le pare.
Sí, creo que fue lo correcto. Dejando de lado que Tino llegara, wow, y demás, fue lo correcto decirle que se detuviera, pero ahora sí que esto se tornó algo personal, porque estamos viendo este juego de raquetazos, raquetazo tras raquetazo. Estamos viendo que Tino Cortés como no se deja, incluso Rayman solamente cuando le da el golpe agarra vuelo para poder regresárselo y lo está preparando y le dice: conmigo es solamente sin camisa. Ahora sí que no tiene la ahora que no tiene la playera, el Tino Cortés se está doblegando, se está cansando de esto, mientras que Rayman sigue firme como un roble. E incluso ahí estamos viendo que Aradia le acaba de dar una cachetada en toda la cara. Sí, creo que sí, creo que ahora sí Tino Cortés, por hacer algo bien, creo que ahora se le ha volteado la moneda, pero vemos que Aradia Bartok lo vuelve a golpear, lo está golpeando, tremenda barrida que le está dando, paliza que Tino Cortés está recibiendo, y creo que esta noche así es como termina, donde vemos que Rayman está acabando con el mismo luchador, Tino Cortés, que venía a darle la victoria, y creo que Rayman están reclamando Golden Fly, Búfalo Negro, de lo sucedido sobre este de esta noche. Es correcto, estamos viendo una vez más cómo Rayman está defendiendo esto que la verdad se puso bastante intenso y bastante personal, no es ustedes, pero vamos a ver qué es lo que sucederá aquí a continuación. Y ve, esto ni siquiera termina, esto está comenzando con este castigo que le están dando hacia Tino Cortés. Ay, le acaban de pasar una silla para poder seguir con esas acciones. Ahora sí que castigarlo, lo está preparando para... ¡Hijos, hasta a mí me dolió! Le está dando en toda la espalda. No sé, al último va terminando a caminar chuequito, Oye, vemos un Tino Cortés totalmente derrotado, donde vemos que este luchador, Tino Cortés, pues había subido en la lucha anterior, pero ya vemos que Rayman no le tiene piedad. Creo que se están enfrentando, se están retando. ¿Qué vamos a ver este domingo en la Arena Ardugo Nazi? Ustedes deben de estar este domingo en la Arena Ardugo Nazi, porque vamos a ver un Tino Cortés y Rayman en contra, pero haciendo equipo con otros luchadores. Nada sin menos, Aradia Bartok ya está dándole una tremenda paliza a Tino Cortés. Así es, ya se está desquitando, ¿no?, de lo que le hizo. Y aquí vemos las imágenes, cómo están yendo los dos contra él, ¿no? Y ya lo mencionaste hace unos momentos, hoy viene la revancha entre Tino Cortés y este, que es Rayman. No vienen solo, vienen bien acompañados. Sí, claro que sí, ahora Tino Cortés se ha metido, pues, en camisa de 11 varas. ¿Y qué más? Con el luchador, uno de los luchadores más recio de Jalisco, Rayman, nada más y menos, Israel Bala. Sí. ¿Y qué más? Estamos dando que ya dejando de lado los raquetazos, ahora sí que se están pasando hacia las cachetadas. Y aún una vez más, representando que Rayman, la dinastía Linares, como siempre, firmes como un roble. Y ni siquiera los raquetazos ni las cachetadas lo derribaron, ni siquiera lo hicieron retroceder dos pasos. Así es, la dinastía Linares es una de las mejores, de las más grandes. Ya vimos un Tino Cortés cómo quedó, que ni se puede ni levantar, ¿no? Ya vimos que ahí se levantó una vez más, pero ya dice: ya llega a tu casa, ya vete. Y vamos a ver hasta dónde llega esto, porque se hicieron de palabras. Yo debo de mencionar que Tino Cortés ya no se va a levantar, porque sigue recibiendo castigos tras castigos del mismo Rayman. Yo digo que Tino Cortés ya no se debe levantar después de lo sucedido. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, José Daniels. Y creo que ahora sí que el espíritu está en alto, pero otra cosa muy aparte es el mismo físico. Está cansado, está débil, dejando de lado de hace ratito. Está mermado, está... Ahora sí que dejando de lado de la lucha que pudimos contemplar anteriormente, lo cansó con todo esto. Y qué más, hasta lo vemos medio mareado, medio tambaleado. Yo la verdad le recomendaría ampliamente que por lo menos se retirara en esta ocasión solamente tomara un respiro y se retirara de una manera para no ensuciar su nombre. Oye, ya vemos que Tino Cortés, creo que esto va a quedar una rivalidad que lo que se viene próximamente es en el futuro, en la lucha libre, ¿qué más? En la Arena Ardugo Nazi, Tino Cortés retando a uno de los luchadores como es Rayman, que ha entrado en diferentes lugares y que ha tenido muchas rivalidades dentro del lado independiente de la lucha libre, y ¿qué más? Tino Cortés sigue estando de pie y creo que sigue retando al mismo Rayman. No sabemos qué va a acabar, qué va a suceder este domingo en la Arena Ardugo Nazi. Tino Cortés y Rayman se van a ver las caras una vez más haciendo equipo con otros luchadores. Así que mi gente, estén al pendientes, porque vamos a estar
persiguiendo, vamos a darle hincapié ante todo esto hacia la invasión indie. Vamos a estar al pendiente para poder traerles todo el chisme, todo el cotorreo, todo este espectáculo que están viendo. Ahora sí que vamos a estar al pendientes para traerles a la invasión indie volumen número 3, porque este es el 2 y ya anteriormente hubo uno. Sí, creo que sí. Ahora sí, Tino Cortés se ha levantado. Parece que esto va a terminar bien. Rayma le comenta, le dice: yo soy tu padre. Y con palabras grandes, de gran tono, que no podemos mencionar a través de Facebook y también de YouTube, donde vemos ahora sí que Rayman va dando grandes declaraciones, palabras diciéndole que se está metiendo con uno de la dinastía Linares, un luchador que ha aportado mucha historia en la lucha libre, como es lo Rayman, parte de la Legión. Parte de la Legión que ya está desintegrada, mi estimado Dios, ya creo que se volvió a la rivalidad y quieren uno más que la contracabellera. ¡Oh! Y sigue esto que sigue. Oye, sigue todavía el descontrol, sigue descontrolada parte de la lucha libre Rayman, Israel Bala. Sí, este luchador que ni siquiera no tiene una medida, le está dando con todo. Ahí estamos viendo las acciones arriba del ring de cómo lo estaba torturando con todo esto hacia las mismas cuerdas. Y no solamente arriba del ring, sino que lo acaba de bajar. Está por los pasillos, el hipócrita le está diciendo: detente, ya, no sigas más, no lo hagas. Y qué más, en esta ocasión creo que hemos llegado al final de esta lucha. Sí, creo que sí, vemos ahí pues un cuerpo totalmente mermado, lastimado. A un Tino Cortés totalmente recalcado, esa calcamonía que trae pegada, pues la mano de Rayman hacia el cuerpo de Tino Cortés. Vamos a ver un poquito de amplificación del enfoque de la cámara, donde vemos el encalco de ese golpe que se lleva, y así es como termina Rayman inmediatamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, tu servidor José Daniel. Y qué más, gracias por acompañarnos a través de Lucha Libre Celular 11. Y no se les olvide que tendremos próximamente de Arena GDL. Así es, así es. Así que no se despeguen de sus pantallas. Vamos creciendo con todo. Y qué más, una vez más acompañándolos en esta transmisión de Lucha Libre Celular 11, Israel Bala, su servidor. Y pues, últimas palabras, Alberto. Muchísimas gracias a todos y cada uno de todos ustedes que nos acompañaron aquí a esta gran emisión. Y vamos a ver las palabras de Rayman. Así que cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Adiós, bye.